Euskaltzain burua, agintari, Jon Andreok, laguno guztiok, arrastion eta mila esker, gaur bere, beste baten, gure gonbitari baietz erantzun eta gugaz bat egiteagaitik. Itzaldi, berbaldi, mamitzu eta guztiz interesgarriak biltzen gaitu gaur hemen, non eta Agirre lehendakariaren izena daroan areto honetan. Juan Carlos Moreno Cabrera irakaslearen eskutik datorkigu berbaldia itzaldia. Nire berbaldi labur eta agur honetan, horren ostean, gure tribunaren koordinatzaile eta deustuko irakasle dan Josean Rodríguez Rantzek egingo deu, Moreno jaunaren aurkezpena. Amigos, señoras y señores, muy buenas tardes, un millón de gracias de todo corazón. Señor Monedero, gracias, agradecimiento y bienvenida de manera especial. Moreno, Argatu, ese es otro, por estar esta tarde entre nosotros. Zergaitik izan dute da, está, Xavier. Bien, después de esa salutación, vayamos un poco al hilo. Para que el euskera se levante y viva, son indispensables a la vez dos cosas. Hacer lo necesario para la vida, en grande o en pequeño círculo, dentro de su propia tierra, y hacerlo necesario para la vida moderna y apto para satisfacer las exigencias de la sociedad actual. Si en este momento preguntase de quién son las palabras que acabo de leer, creo que no sería fácil acertar en la respuesta. Quizás algunos dirían, puede ser una parte del programa electoral para las próximas elecciones de algún partido euskaltzale. Es posible. Puede ser un resumen de la estrategia de la política lingüística de alguna de nuestras instituciones. Quizás. ¿O puede ser un fragmento de alguna declaración con motivo del Día Internacional del Euskera? Bien, es cierto que podría ser cualquiera de ellas, pero no, no lo son, no es ninguna de ellas. Son fragmentos de la intervención que el día 16 de septiembre de 1901, repito, 1901, hace pues la friolera de 114 años, hizo Sabino Arana en un congreso celebrado en Hendaya. Una declaración y una visión sin duda plenamente vigentes a día de hoy. Y además, por su plena vigencia, los traigo a colación por tres razones. La primera, porque este año se cumplen los 150 años del nacimiento de quien fuera fundador del Partido Nacionalista y da nombre, y llevamos con orgullo, da nombre a nuestra fundación, el Sabino Arana Güiri. Un hombre que hay que situar en su contexto histórico y que planteó un proyecto de país a construir sobre una piedra angular. Euskadi es una nación. Euskadi es la patria de los vascos. Una semilla que 150 años después sigue dando renovados y hermosos frutos. En segundo lugar, porque el euskera es, sin duda, uno de los ejes estratégicos en el quehacer de nuestra fundación. De la Fundación Sabino Arana. Han sido muchos los seminarios, las jornadas, las conferencias, los números de Hermes dedicados a la euskera desde que la Fundación echó a andar allá hace más de 25 años. Sirvan como últimos botones de muestra la jornada que hace solo unos días, el pasado 17 de abril, organizamos y celebramos conjuntamente con Euskaltzaindia bajo el título de Denon eskudago euskara biziaraztea. O el último número publicado de Hermes, también. Y en tercer lugar, porque me parecía que esas palabras pronunciadas por Sabino Arana hace más de un siglo resultaban más que pertinentes para introducir la conferencia de hoy del señor Moreno, del señor Moreno Cabrera. Bajo el título, El euskera y los orígenes del castellano, ideología y filología. El pasado viernes, en esta misma sala,
celebrábamos un interesantísimo seminario sobre el despertar de las naciones, las regiones y las minorías culturales en Europa. Seminario en el que se enfatizó en la biodiversidad lingüística y cultural como seña de identidad y elemento constituyente del ADN europeo y en el hecho de que el proyecto de Europa no puede construirse al margen o en contra de sus realidades nacionales, culturales y lingüísticas. En el mismo participó, entre otros, como ponente, Vicent Climent Ferrando, director de la Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística y protagonista de la entrevista central del número de Hermes, que está ahora mismo, en estos mismos momentos, en planchas a punto de ser publicado. Próximamente pueden tener la oportunidad de hacerse con nuestra revista. El señor Climent Ferrando, en una interesantísima entrevista que les recomiendo, a la que me refería, afirma: si algunos gobiernos tuvieran que ratificar ahora la Carta Europea de las Regiones, de las Lenguas Regionales, más de uno se echaría atrás. La verdad es que, leído o escuchado esto, no sé por qué me da que no estamos hablando solo de lengua, de cultura, de comunicación, y que estamos hablando, posiblemente, yo creo que sí, también de incultura y de mucha ideología, aquí y en Almería. Seguro que esta tarde el señor Moreno Cabrera nos sacará de dudas. Un millón de gracias, señor Moreno Cabrera, mila esker, gure artean berriro be, mila esker izateagaitik, eta jaun andreok zuei, mila esker zuen arretagaitik. Josean. Eskerrik asko, Juan Mari, arratsaldeon denoi. Bueno, lehenik eta behin betiko oharra, baizelariak Moreno Cabrera jaunak bere hitzaldia ematen ari den bitartean, bagu galderak egin ditzazkegu, beti ere idatziz, gure usadioi jarraituz, eta horretarako erabiliz bat, eserlekutan dazkaun txarteltxoiek. Decía que, mientras el señor Moreno Cabrera diserta, nosotros podemos hacer preguntas, siempre según nuestros usos y costumbres, por escrito y utilizando para ello las chartelas que tenemos en las sillas. Quienes de ustedes me conocen, algunos digamos que asistentes asiduos, saben que soy guipuzcoano y soy de La Real. Ayer, por primera vez en mi vida, estuve en el Nuevo San Mamés, no había estado nunca, y reconozco que es un campo 5 estrellas, como no tenemos en Donosti, y bueno, yo con el resultado me fui bastante contento, no sé si el resto de los que hay aquí. Aparte de ser de La Real, soy futbolero, me gusta el fútbol. Sigo a los equipos vascos, sigo al otro equipo guipuzcoano de primera, al Eibar. Y el domingo por la tarde, estando en casa, pues veía ese lamentable incidente al que se refería ahora nuestro presidente, cuando Garitano pues estaba expresando en euskera y pasó lo que pasó. Y yo la verdad es que, primera parte del cabreo, me acordé del día de hoy, me acordé de la conferencia de hoy y me acordé que tenía que presentar la conferencia de hoy. Y sinceramente creo que aquello no es solo una anécdota puntual que pues ha pasado y ya está. Es, y no lo elevo a categoría, pero creo que es una expresión de ese nacionalismo lingüístico español. Y al día siguiente, mirando entre las reacciones, que hubo muchas y la mayoría yo creo que muy, muy atinadas, pues me quedaba con una, pero no por ser la mejor, por la de Pep Guardiola, que decía: conseguiremos que todos entiendan que en el mundo se puede hablar las 1000 lenguas que hay, como reivindicación de esa biodiversidad lingüística a la que también se ha referido el presidente. Entonces me parecía que ese incidente, que no es una anécdota particular, ni mucho menos, pues era la mejor de las introducciones para la conferencia de hoy del señor Moreno Cabrera, que es un referente, ya que en la denuncia del nacionalismo lingüístico español, y un referente en la defensa de la biodiversidad lingüística. Y bueno, pues he intentado bucear un poco en qué es eso del nacionalismo lingüístico español, y parafraseándole de entrevistas diferentes, y bueno, pues haciendo así una síntesis muy, muy breve, pues en definitiva, cuando hablamos de nacionalismo lingüístico español, estamos hablando de una ideología radical, esencialista,
excluyente, antidemocrática, una ideología que solo ve un Estado uninacional, monolingüe y monocultural, basada en una falsedad, o basada en una falsedad construida de que el castellano es una lengua superior, de que es una lengua más apta para la convivencia, para la comunicación, para el desarrollo personal y social que las otras lenguas con las que convive. Y a partir de esa ideología y de esa falsedad, pues el desarrollo de una estrategia, de una política y de una hegemonía, que supone una hegemonía opresora de una lengua sobre las demás. Y eso no lo dice un vasco, ni lo dice un catalán, ni lo dice un gallego. Lo dice alguien que se confiesa español, pero que se confiesa antiespañolista. Lo dice alguien que es catedrático de lingüística general en la Universidad Autónoma, que ha participado como investigador en varios proyectos europeos, que ha sido miembro del Comité Científico del Informe sobre las Lenguas del Mundo de la UNESCO, miembro del Comité Científico de Linguamón, miembro del Comité Académico Internacional de la Cátedra UNESCO de Diversidad Lingüística y Cultural, que pertenece a diversos comités asesores y científicos de varias revistas de investigación lingüística, que el pasado año recibió el 24º Premio Internacional Ramon Llull por sus contribuciones académicas en la defensa de la igualdad y la dignidad de todas las lenguas. Lo dice alguien que es autor de una veintena de libros y de un centenar largo, muy, muy largo, de artículos, libros algunos de los últimos, Los dominios del español, Guía del imperialismo lingüístico panhispánico, El imperio de la lengua comuna y el último, Errores y horrores del españolismo lingüístico. Y lo dice alguien que no sé si es de la Real, de la Leti, del Eibar, del Barça, del Atlético Madrid, del Real Madrid, o si es futbolero o no, pero que estoy convencido que en los próximos minutos nos va a deleitar con su conferencia. Zure da hitza. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Euskal Zaindiari eta Sabino Arana Fundazioari eskerrak eman nahi dizkiet gonbidatzeagatik. Gonbidapenagatik. Ose ohore haundia baitzait. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a empezar rápido para no alargar demasiado mi intervención. Bien, sobre el euskera sabemos que se han dicho, hay muchos mitos, bueno, sigue habiendo y ha habido muchos mitos, muchas fantasías, muchas ideas absurdas, peregrinas, y hay un libro que recoge muchas de estas ideas y que no ha sido reeditado recientemente y es una pena, que es un libro de Antonio Tobar que se titula Ideología y mitología sobre la lengua vasca, publicado en el año 80. Es un libro muy bonito. Pero no voy a hablar del euskera, de las fantasías que ha habido sobre el euskera, que en general, bueno, pues las personas académicas y con cierta cultura pues no mantienen o no defienden, ¿no? Sino que lo que voy a hablar hoy es de otra cosa, y es que si a la euskera le afecta, digamos, una serie de ideas míticas y de fantasiosas, voy a demostrar ahora mismo que le pasa lo mismo al castellano. El castellano también, sobre él se construyen una serie de mitos y de fantasías absolutamente absurdas, pero que por desgracia y a diferencia de lo que ocurre con el euskera, muchos de estos mitos, vamos a ver uno de ellos nada más en esta conferencia, no solo no desacreditan al que los dice, sino que además se repiten en ámbitos académicos, en ámbitos, vamos a llamarlos científicos, en ámbitos de opinión pública, sin que las personas que mantengan estas ideas absurdas, disparatadas, míticas sobre el castellano, se vean desacreditadas. Y en este caso me voy a referir a una, concretamente, que tiene que ver con el euskera. Por eso se titula la comunicación, vamos, la charla mía, Euskera y los orígenes del castellano. Bueno, ya advierto que yo no soy especialista, en principio no soy especialista en nada, pero desde luego no soy especialista en lengua española, porque yo soy de lingüística general, yo me he dedicado a la lingüística general,
que es como no dedicarse prácticamente a nada, pero bueno. Yo me he dedicado a eso. No soy especialista, entonces no esperen ustedes que yo les vaya a hablar sobre ni el origen del euskera, por supuesto que no voy a hablar, aunque siempre es la pregunta que me hacen en todas mis conferencias. Cuando doy una conferencia me hacen siempre dos preguntas. Primera, ¿cuál es el origen del euskera? Y segundo, que si el valenciano es una lengua. Esas son las dos preguntas que me suelen hacer. Ante este auditorio no voy a tener problema al respecto, afortunadamente. Bien, entonces me voy a dedicar ahora a establecer un mito concreto, una mitología en torno al origen del castellano que implica directamente el euskera y que creo que es, bueno, no que creo, no, que se ve claramente, por lo menos desde mi punto de vista, que es un disparate mayúsculo, pero que se repite una y otra vez y se basa además en falsedades, como vamos a ver ahora. Bien, mencioné el libro de Tobar. Yo ahora voy a mencionar un libro mío, el último que he publicado, Errores y horrores del nacionalismo lingüístico español. Entonces, este libro tiene un apartado, que es el apartado 3, y miren ustedes las cosas de las que hablo en este apartado 3. Lo digo para picarles la curiosidad que se compren el libro, porque no voy a hablar de todo esto, pero miren ustedes los párrafos que hay. Los primeros documentos escritos y la cuna del español. Bien, en este libro el capítulo 3 habla de la cuna del español. Y el capítulo 4 habla de la cuña del español, de la metáfora de la cuna y la metáfora de la cuña. Pasamos de la N a la Ñ. Bien, pero este es el de la cuna. El de la cuña es el 4, pero de eso no voy a hablar nada. La cuna, que es, la cuña es otro de los mitos que hay sobre el asunto. Bueno, la cuna, los orígenes castellanos, los primeros documentos escritos y la cuna del español. Esto voy a hablar algo. La escritura no fija las lenguas naturales. ¿Cómo surgen las lenguas? Esto, de esto no voy a hablar nada. Porque esto es un tema que es de lingüística y que no, que además es que no hay que seleccionar. El acta de nacimiento del castellano, de esto sí voy a hablar. El fetichismo de San Millán de la Cogolla, de esto también voy a hablar. Y el aragonés, ¿qué está matando al aragonés? De esto no voy a hablar, no porque no me interese el aragonés ni sea interesante el aragonés, es que hay que resumir. ¿Qué está matando el aragonés? El euskera y el castellano codo con codo. Esto sí que me interesa. Esto sí voy a hablar de ello. ¿Inventaron los euskaldunes el español también? No que lo inventaron, sino que voy a hablar de ello. Y luego el genio lingüístico del castellano, de lo que no voy a decir nada. Bien, vamos a situarnos. Esta es un poco larga, las demás son más cortas, pero es que no he podido reducirla, no ha habido manera. Vamos a ver, vamos así, les voy a rejuvenecer y les voy a situar en los primeros cursos de la universidad. Primeros cursos, primer curso, segundo curso, donde se explica, pues, imagino, no sé que si se explica esto o no, porque yo nunca he dado lengua española, pero imagino que se explicará el origen de, o algo sobre historia de la lengua, ¿no? Y entonces hay una cosa, hay un documento, ¿no?, que es muy famoso, de hecho, bueno, pues es un documento emblemático dentro de la ideología del, de la ideología del españolismo lingüístico, que son las glosas emilianenses. ¿Qué dicen los libros, vamos a decir, de texto, o, pues sí, las obras de introducción sobre este tema? Pues aquí tenemos una que dice, ¿están escritas en nuestra lengua estas glosas, ya nuestra lengua con comillas? Dice, no, evidentemente. Las gentes de Fernán González, bueno, todo este rollo que nos puede sonar, dice, ni siquiera, algo más adelante, dice, ni siquiera las formas de fueras, muertos y fuerte pueden tomarse como típicamente castellanas. La diptongación, todo esto. Esto es un libro de A la Torre, los 1001 años de la lengua española, que lo vamos a comparar con otro libro de un académico español que también tiene un título muy parecido, muy parecido. Bien, esto es lo que dice este libro. Otro manual un poquito más antiguo que este, dice lo mismo, que la lengua de las glosas no es la castellana, puede verse en formas como las siguientes, spiliu, muitu, feito, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Este es un libro muy introductorio, pero que también se utilizaba cuando yo estudiaba en la facultad, pues este lo estudié yo y lo tengo por eso, lo tengo, a lo mejor ya ni está reeditado ni nada, seguramente ni se encontrará, pero bueno. Pero nos vamos ahora ya no a manuales, sino a personalidades de, un gran prestigio. Uno de ellos es Ramón de Menéndez Pidal, que por cierto, su famosa historia de la lengua española pues, ha sido resucitada de los papeles y publicada recientemente, en el año 2007. Y aquí el gran sabio es absolutamente taxativo. Estas cláusulas son el acta de nacimiento del romance español, pero ese idioma no es el castellano. Punto. Más taxativo no se puede ser. El monasterio de San Millán, aunque situado en la frontera, dice, y su interior se hablaba el dialecto navarro-aragonés. Y esto lo dice, esto es de la página 326. Y
Esto se puede parecer a una clase de las que doy en la universidad, pero digo que yo esto no hablo porque yo no doy lengua española, porque yo me dedico a dar cosas que no sirven para nada, como la lingüística general. Y luego vienen ejemplos. Vienen ejemplos, él da ejemplos, es decir, no lo dice porque sí. No, no, Menéndez Pidal no dice esto porque le parezca que... No, 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 es que usa ejemplos. Estos rasgos no castellanos son dos puntos y los enumera. Vacilación, diptongo, wea, wemme, guamme, hombre, presente del verbo ser, tu yes, en vez del eres, el yes, etc. Ramón Menéndez Pidal. Y luego acaba de una manera bastante, bastante directa. Nada de esto es castellano. Ahí lo dice Menéndez Pidal, que bueno, que creo que fue un gran conocedor del castellano medieval. Un discípulo, La Pesa, escribió un libro que era, en mi época, cuando yo estudiaba en la universidad, pues era el libro de referencia básico para que estudié, que tuve que estudiar, porque cuando yo estudiaba no existía lingüística, luego existió lingüística, pero la quitaron. Con esto de los recortes y las reestructuraciones boloñesas y tal, la lingüística, por lo menos en mi universidad, ha desaparecido. Bien, pues yo estudié este libro en lengua española, en la filología española, que es lo que yo hice, y dice, el romance aparece usado con plena conciencia en las glosas semilenenses compuestas en el monasterio riojano de San Millán, de la Cogolla. Dice, unas y otras datan del siglo X o comienzos del XI y están en dialecto navarro-aragonés. Bien, esto es lo que dicen los libros de texto y además no los dicen cualesquiera personas, lo dicen personas que tienen una autoridad que yo, desde luego, en este aspecto no voy a discutir. Bien, vamos a salir del aula y ahora nos vamos a meter en Internet. A veces se mete uno en Internet también dentro del aula, pero bueno, vamos a suponer que salimos del aula y nos metemos en Internet. Y vamos a la página web de la Fundación de San Millán de la Cogolla. A ver esto, bien. No sé si se aprecia bien. Esta es una captura de pantalla. Fundación San Millán de la Cogolla. Y antes de empezar el texto, de empezar el inicio, viene el logotipo de Fundación San Millán de la Cogolla, muy bonito, la verdad, es muy bonito. Pero hay como un título que aparece ahí que dice... Hace más de 1000 años, en los monasterios de San Millán de la Cogolla, se escribieron los primeros textos en lengua castellana. La fundación es responsable de la aportación de estos lugares y del estudio y difusión del español. Bueno, esto se da totalmente de tortas con lo que acabamos de ver antes. O bien, los señores que han hecho esta página desautorizan al señor Menéndez Pidal, La Pesa y compañía, y otros autores que lo siguen, o bueno, pues no sé, esto es lo que tenemos aquí. Pero es que en el propio San Millán de la Cogolla hay unas placas conmemorativas, y aquí tenemos una de ellas, una foto de una de ellas, dice, en recuerdo de las glosias emilianenses, primer testigo de la lengua española y del anónimo copista este valle, de la lengua española, eso lo que, de la lengua española, está en una placa, que ahí la tiene. Y luego vienen pues la glosa más larga que hay, que es esa que aparece ahí. Y curiosamente hay otra placa. Esta placa me interesa también porque es justamente introduce nada menos que, claro, el euskera. Porque evidentemente sí que hay glosas claramente en euskera. Porque, perdónenme el coloquialismo, pero es que el euskera canta. Es que el euskera canta, es decir, nadie duda de que eso está en euskera. Bueno, pues eso es así. Se puede discutir cómo se interpreta tal, pero ahí está. Y también hay una. Fíjense ustedes que esta placa tiene razón de ser, sin duda ninguna. Tiene razón de ser. Por lo menos yo no conozco a nadie que diga que no tiene razón de ser. Pero es que está al lado de otra placa que no tiene ninguna razón de ser. Esa es la cuestión. Digamos que aquí hay una verdad que parece que se quiere que lo que se quiere hacer es que esa verdad contamine en sentido positivo, claro, a una falsedad, de modo que la haga verdad una falsedad. Si miramos la página web, ahora lo que vamos a ver es una especie de esquizofrenia, una esquizofrenia filológica, porque bueno, estamos en la filología, pues estamos en texto, estamos en un texto y bueno, cómo interpretamos el texto, cuál es la gramática de ese texto, cómo restauramos el texto, es decir, las labores típicas de la filología, ¿no? Y entonces, aquí, claro, juega por un lado el conocimiento de que no están en castellano, sino en navarro-aragonés, pero la idea de que es el origen del español. Entonces, ¿cómo es posible
que yo pueda justificar que el origen del español está en un dialecto que no es el dialecto originario del español, que es otro, que es el navarro-aragonés. Bien, entonces, fíjense las cosas que dicen, que son relativamente sutiles y que fundamentalmente sirven para engañar o para intentar engañar al incauto. Dice, a los valores artísticos y al ya mencionado surgimiento de la primera iniciativa cenobítica que está en España, hay que sumar el hecho de que la primera plasmación escrita de lengua romance, bien, esto es correcto, a lo mejor no es primera, pero es lengua romance, es romance, que evolucionada, hoy conocemos como castellano, o sea, bueno, no es castellano, pero bueno, luego evolucionó y se convirtió en castellano, ¿no? Es una manera, es sutil, ¿no?, para conciliar las dos cosas, o español, se produjo precisamente entre los muros emilianenses, inmediatamente sacan a Berceo. Automáticamente sacan a Berceo. Es que no se movió de allí, el español estaba ya instalado y en los primeros testimonios literarios ahí lo tenemos, y tenemos ahí a Berceo, si es que estaba allí, está clarísimo, ¿no? En realidad no dice español, dice una lengua romance que evolucionado hoy conocemos como castellano o español. Y ahora viene un ejercicio, creo yo, y sin, por supuesto, faltar el respeto a ninguna persona, bueno, en este caso es una persona, es don Emilio Arcos Llorá, que sabemos que académico de la lengua y catedrático de lengua española, al que evidentemente yo admiro como porque he estudiado sus libros y tal, pero aquí lo que veo es una especie de esquizofrenia filológica, porque Arcos Llorá sabía perfectamente, como no podía ser de otra manera, que las glosas no están en castellano. Sin embargo, él dio unas conferencias, y precisamente los hago a colación aquí, porque bueno, pues es una manera de revisar esas conferencias. Él dio unas conferencias en San Millán de la Cogolla en noviembre del 77 y luego en la Semana Medieval de Estella en 1978, y publicó esas dos conferencias más otras añadidas que tratan de otros temas en un libro bastante famoso y bastante influyente, no sé si bastante influyente, pero bueno, se suele citar, titulado El español, lengua milenaria, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver un auténtico ejercicio de prestidigitación filológico-lingüística, para intentar conciliar lo inconciliable, para intentar demostrar lo indemostrable. En la página 10 dice, en rigor deberíamos decir milenario aproximado de la más antigua aparición escrita por ahora, bien, todo eso está muy bien, de algo, ya empezamos con algo, ya hemos pasado del navarro aragonés, de algo que no es latín, eso es verdad, no es latín, y parece castellano, no dice que es castellano, dice parece que evidentemente rebaja bastante la afirmación, parece, por si alguien le diga a usted que no es castellano, no, pero parece, Aquí tenemos una amortiguación de fíjense ustedes que Menéndez Pidal no dice parece que no es castellano, no es castellano, o sea, es que no es castellano, o sea, eso lo dice Menéndez Pidal, no escribía gratuitamente. En la página 10 dice, tampoco presenta con toda precisión los rasgos peculiares de lo que llamamos castellano medieval. Parece, entonces, ¿cómo es posible que parezca si no? Pero dice con toda precisión. Eso, claro, ese con toda precisión, no tiene con toda precisión esto. Entonces, vemos los sutiles deslizamientos que hay por aquí. Página 12. Y hoy por hoy, mientras un fortuito hallazgo no nos dispare otro testimonio más antiguo, perfecto, el primer bajido, como dice Damaso Alonso. Entonces, aquí recurre al Arcos a la autoridad, en este caso a la autoridad de Damaso Alonso, que fue director de la academia. Dice, el primer bajido, como dice Damaso, del castellano, lo constituyen las glosas emilianenses. O sea, empezó que se parecía, pero que no del todo exacto, y al final acaba diciendo, ya mete a Damaso Alonso para no, digamos, asumir toda la responsabilidad de tamaña falsedad, dice ya, que son, por supuesto, que nadie interprete que yo me estoy burlando, ni muchísimo menos, yo respeto muchísimo a Emilio Arcos, seguro que yo he dicho muchas barbaridades también y he dicho cosas falsas, de hecho en clase yo he dicho cosas que luego he llegado a la conclusión de que son falsas, lo que pasa es que los alumnos ya no están, ya no puedo ir a su casa a decir, oye, que lo que te expliqué, que he llegado a la conclusión de que es falso, ¿no? O sea, que es que yo no me quiero erigir aquí como la persona que lo sabe todo y que critica a unos y a otros, no, no, no. Pero bueno, estos son sutilezas
Porque fíjense ustedes que esto es una conferencia, esto no es un trabajo, digamos, científico, es una conferencia. En la conferencia, una conferencia tiene, quizás eche piedras contra mi propio tejado, tiene algo de propaganda, de propagandístico, aunque sea propaganda de ideas de uno o de... No, entonces, no es exactamente eso. Eso en la página. Y luego dice, con todas estas dificultades, sin embargo, podemos aceptar que las glosas convenientemente estudiadas nos ofrecen el primer ejemplo histórico de nuestra lengua. Una muestra incompleta, fragmentaria, pero fíjense ustedes, dice de nuestra lengua. Bueno, si yo digo nuestra lengua y lo digo en castellano, pues lo más lógico es pensar que estoy hablando del castellano. Si digo nuestra, a no ser que me esté refiriendo a otra lengua que no sea el castellano, pero que quede claro en la... Se supone que se refiere, pero luego fíjense cómo define. Una muestra incompleta, fragmentaria del romance protohistórico. Romance protohistórico no es castellano, eso es otra cosa. Eso de protohistórico, eso del proto, esto ya introduce un elemento griego, el heleno, que le da, pues, digamos, una prestancia académica y científica. Porque cuando, yo se lo digo a mis alumnos, cuando un profesor quiere darle prestancia científica a lo que dice, pues utiliza palabras griegas o términos o prefijos griegos. Romance protohistórico. Pero luego, en la esta es la primera conferencia, pero luego en la conferencia de Estella del 78, Alarco se desdice de lo afirmado en el 77 y dice, o sea, 10 años después, 11. Pero si, como debemos aquí, cotejamos las glosas con la lengua escrita que se consolida a partir del siglo XIII, nuestra afirmación rotunda ha de ser esta. Ahora sí va a hacer una afirmación rotunda. Antes, bueno, que si parece, que si no... Ahora la va a hacer rotunda. Las glosas emilianeses no son un texto estrictamente castellano, por fin. Pero ha habido que esperar 11 años a la siguiente conferencia. Pero lo de estrictamente, ¿no? Esto es interesante, porque lo que hace es, evidentemente, a pesar del adverbio estricto, cuando va con una negación, lo que hace es atenuar la aserción de la negación al usar estricto. Escritas en una zona que no pertenecía al condado de Costilla, sino situadas en los confines occidentales de la Unión Europea, en una comarca tan fluctuante administrativa, tal, su lengua no puede reflejar lo que entonces era el habla de la Castilla Vieja. Bueno, esto parece que se ajusta más al conocimiento realmente adecuado, ¿no? Ni lo que sería el castellano literario ulterior. Hombre, naturalmente, esto es que va de suá, claro. Aunque, según hemos dicho, presenten rasgos afines, claro, porque es una lengua romance, no se trata de chino pequinés, es una lengua romance, ¿no? Sin embargo, dice, concluyendo pues, esto lo dice también en la página 39, las glosas no son un texto estrictamente castellano, pero en bastantes, pero ahora viene el pero, pero en bastantes aspectos prefiguran las glosas lo que será el español actual, un producto de los aportes de leoneses, navarros, aragoneses, mozárabes sobre el primitivo castellano. Aquí tenemos un primer gran mito, y es que en realidad el castellano pudo nacer como una variedad, digamos, local, pero el castellano ha sabido hacer una cosa que no han sabido hacer las demás lenguas, y es amalgamar. Amalgamar. Unir aportes leoneses, navarros, aragoneses, mozárabes, es decir, en una lengua que lo absorbía todo, y entonces se fue convirtiendo en una lengua especialmente apta para la comunicación entre diversas comunidades que hablan diversas lenguas, diversos dialectos, diversas variedades. Esta es una de los mitos, que el castellano, a diferencia del aragonés o del catalán o del gallego, desde el principio empezó a asimilar características de otras lenguas, y entonces se convirtió en una lengua especialmente, lo que van a utilizar el término koiné, que es un término mal utilizado, como que lo veremos que se utiliza, pero bueno. Y esta idea aparece, por ejemplo, en esta obra, que es una obra muy bien editada, titulada Glosas emilianenses, cuna de la lengua castellana. Ya el mismo título no deja lugar a la menor duda, aquí, cuna de la lengua castellana. Aquí tenemos los dos mitos, que las lenguas tienen cuna, es decir, están acunadas, nacen y están en una cuna y luego ya se van desarrollando, como si las lenguas nacieran, y la que es castellana, cuna y castellano. Aquí tenemos dos, bueno, pues está puesto, ¿no? Y entonces, fíjense lo que dice aquí en la página 72, este libro, que es un libro muy bien editado, con muchas ilustraciones, muy atractivo, la verdad. Estamos ante un embrión o ingrediente básico, fíjense, del complejo dialectal que formará el castellano. O sea, el castellano no es un dialecto local,
que se fue extendiendo y modificándose, claro, al entrar en contacto con otras lenguas, sino que era un complejo dialectal. Aquí utilizamos un concepto técnico de complejo dialectal, pero complejo dialectal, si analizamos lo que significa complejo dialectal, pues no es nada especial. Un complejo dialectal es un conjunto de variedades que están cercanas entre sí y que están genéticamente relacionadas, muy cercanamente relacionadas entre sí. No es otra cosa que eso, ¿no? Y esto se une con la idea de eso que dice Alarcos, es una especie de crisol. El castellano es una especie de crisol donde con aportes leoneses, navarros, aragoneses, mozárabes, y aquí viene a recoger esa idea. Por ello, a vocablos típicamente riojanos encontramos manifestaciones de otras formas hispanas, como puede ser la navarra, la aragonesa, la mozárabe. Lo que está de moda decir ahora es que las glosas milanesas están en una mezcla de mozárabe, navarro, aragonés y castellano. Como no pueden decir que está en castellano, pues dice, bueno, pues tutti frutti, está todo ahí representado. Además, que son tan breves, porque las son brevísimas. Es decir, eso de la teoría del tutti frutti es una cosa que está traído por los pelos, realmente, ¿no? Pero bueno. Dice más, las glosas en su mayoría ya no, de este mismo libro, cuando vean que se repite la portada, pues el mismo libro, no son latín, se trata de otra forma, de otros modos de comunicarse, de otra nueva lengua, aunque todavía... Pero esto lo dice en la página 75, aunque todavía no sea el castellano o español como prefieren otros. Y esto lo dice en la página 75. Hay que haberse leído 74 páginas para llegar a esta afirmación que debería haber estado en la primera, ¿eh? Y ahora ya voy a profundizar en un autor que es el que ha realizado de forma más extremo esta teoría, que es un colega mío, Ángel López García, que es también catedrático de lingüística general y que ha escrito mucho, la verdad es que ha escrito mucho, mucho más que yo sobre este tema, y la verdad es que agradezco que haya escrito tanto, porque es que me ha aclarado muchísimas cosas que yo no tenía claras sobre la ideología del españolismo lingüístico, de manera que es muy útil. Tiene concretamente, fíjense ustedes, un libro que se llama El boom de la lengua española, ¿eh? El boom de la lengua española. Y luego tiene un subtítulo muy, muy atractivo, dice Análisis ideológico de un proceso expansivo. Dice, y aunque las modalidades idiomáticas que se habrían podido tomar como base dicha koiné eran muchas, ahora veremos qué entiende este autor por koiné, se adoptó la del rincón del Alto Ebro en el que confluían tres reinos, el de Castilla, Navarra y Corona de Aragón. El primer documento peninsular en romance está escrito en dicha modalidad lingüística. Y procede de dicha zona. Se trata de las glosas emilianenses. Una suerte de paráfrasis escrita, bien, perfecto. Y luego dice, ¿es castellano? ¿Es navarro? ¿Es aragonés? Y contesta, se contesta el mismo. Es todo esto y nada de ello. Todo esto es la teoría que hemos visto antes de la amalgama, ¿eh? Pero luego dice que tampoco que es todo esto y nada de ello. Aquí tenemos una especie de oxímoron muy poético y muy impactante, ¿no? Pero que nos deja un poco perplejos, ¿no? Y nada de ello. Es simplemente español. Entonces ya, pues, y luego lo define. Dice, una koiné, una lengua de todos. Una lengua de todos. Bien. ¿Qué quiere decir este autor con esto? ¿De qué es una koiné, una lengua de todos el español? ¿Y qué tiene que ver el euskera con todo esto? Pues lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. Tengo otro libro que se llama Los dominios del español, que se puede consultar en la editorial Eufonía, que es una editorial de Internet. Es una editorial pequeña, el libro bueno, prácticamente es desconocido totalmente, pero bueno, está en esta editorial. En más de dos años que lleva, no, lleva un año y medio, debe llevar... Se han vendido 80 ejemplares, pero bueno, o sea que mucho digamos, no ha tenido, ¿no? Bien, el caso, pues en este artículo analizo más en profundidad algunas de toda esta mitología, concretamente de todo esto que voy a hablar ahora y por eso lo menciono. Bueno, pues en este libro hablo de una cosa que llamo, que no llamo yo, sino una autora catalana, lo llama el chauvinismo genealogista español, y aquí precisamente es donde entra el euskera. Existió a finales del siglo XVI y principio del XVII una teoría según la cual el castellano era una lengua prerromana, oyen ustedes bien, prerromana, anterior al latín, que venía directamente de la división de las lenguas de la Torre de Babel. E incluso la lengua de Tubal, hablada por porque el tubalismo no solo se asocia al euskera, también se ha asociado al llamado castellano primitivo.
Un tal López Gregorio López Madera fue el que intentó demostrar que, basándose en una historia de la península llena de falsedades y de manipulaciones, intentó demostrar que el castellano era una lengua anterior al latín y que luego, cuando llegaron los romanos, pues empezó a tomar palabras prestadas del latín y entonces se latinizó, por decirlo de alguna manera. Hay un estudio sobre esto, el llamado La teoría del castellano primitivo, titulada, que es el libro que cito ahí, La teoría del castellano primitivo, nacionalismo y reflexión lingüística en el Renacimiento español, donde hay una cita que muestra la cuestión, el trasfondo ideológico de esta propuesta de que el castellano era una lengua prerromana, o sea, una lengua anterior al latín. Objetivo último es que el castellano, espejo del latín, represente y legitimice una unidad política casticista, el Imperio español, definido por la casta cristiano-vieja, en el lugar de la unidad política, por definición, que también está perdida, el Imperio romano. Pero por eso la sección de análisis estructural del castellano insistirá sobre la inmutabilidad de la sustancia lingüística, pues esta sustancia invariable es la que garantiza su unicidad intrínseca de la lengua, paralela a la unidad intrínseca a los fundamentos del imperio. Vamos a ver que esta unicidad, justamente el autor que he mencionado antes, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este sistema, esta sustancia lingüística primigenia? Pues, según este autor, viene del euskera, como veremos. Hay un autor que fue Francisco de Quevedo, que defendió una teoría, porque bueno, hubo una polémica entre López Madera y Aldrete. Aldrete fue uno de los primeros autores que dijo que el castellano provenía de una corrupción, de la corrupción del latín, mientras que López Madera decía que no, que el castellano llegó a la península antes que el latín, ¿no? El latín vulgar. Y pues bien, Quevedo, curiosamente, en su España defendida, hace una mezcla de las dos teorías, concilia las dos teorías, que es lo que va a hacer justamente el autor al que me he referido antes. Consiste en lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Usted tiene razón tanto Aldrete como Madera. El español es prerromano en la gramática y latino en el léxico. Hizo esa propuesta, ¿no? Que de esto asocia... propone esa solución intermedia, con lo cual queda preservada el pedigrí, queda preservado el pedigrí genealógico del castellano, pero también queda preservada la idea de que, bueno, pues es indudable la afinidad entre el castellano y el latín, ¿no? De manera, por supuesto, para Quevedo, la lengua, el genio gramatical del castellano no le viene del vasco, como va a decir López García, sino que viene del hebreo, porque se supone que el hebreo es la lengua, según algunos, que es la que se hablaba antes de la confusión babélica. Pues bien, en un libro publicado en 2009, aunque en realidad la teoría viene del año 85, como veremos rápidamente, se publica el libro titulado La lengua común en la España plurilingüe. El concepto de lengua común aplicado al español, al castellano, tiene un montón de trampas ideológicas que yo analizo en el libro este de los dominios del español. Tiene un montón de trampas ideológicas, ¿a cuál peor? No voy a mencionarlas, pero dice, fijémonos lo que dice este autor. Todos los filólogos, yo esto sinceramente no creo que sea así, pero bueno, él lo dice así. Todos los filólogos coinciden en que el español es una lengua románica rara. Una lengua que ha evolucionado desde el latín de manera diferente a la de otras lenguas románicas de la península ibérica o fuera de ella. Evidentemente, todas las lenguas romances han evolucionado a su manera, de una manera especial. Pero aquí lo que se quiere decir es que el castellano o el español ha evolucionado de una manera extraña, que no es, digamos, comparable cualitativamente a cómo ha evolucionado otras derivaciones del latín vulgar. Y entonces aquí viene la clave de todo esto y el origen, la explicación. Las cosas raras, dice, tienen causas especiales que hay que descubrir. Y aquí es donde entra en escena el euskera. La lengua vasca. Se suele decir que el euskera, bueno, esto es una cosa que si el euskera es antiguo, deja de ser antiguo. Bueno, esto es una cosa que, bueno, en principio no es una lengua, es una lengua no romana, no, prerromana, eso no cabe duda. Pero aclarado este punto, que suele provocar confusión, una cosa sí es cierta. El euskera es la lengua más antigua de España. Bien, fíjense ustedes que aquí el euskera va a explicar las características del español que han hecho triunfar al español, o al castellano, que lo han hecho triunfar, por una serie de características que vamos a ver ahora.
Y esto es interesante porque evidentemente le da al castellano un pedigrí genealógico que no tienen las demás lenguas. Primero, no es verdad que el español haya evolucionado de modo distinto a las demás lenguas romances. No es una lengua romance rara en absoluto, es una lengua romance. Hombre, tiene sus rarezas, pero es que todas las tienen. El rumano tiene su artículo pospuesto, bueno, pues es una rareza. Cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero que es una lengua rara en absoluto. No se puede decir que sea rara, por lo menos desde mi punto de vista, y menos aún que todos los filólogos concuerdan en eso. Yo en eso sí que no, tampoco lo veo lingüista. De manera que aquí tenemos un proceso ideológico que consiste en lo siguiente. Consiste en dar al español, al castellano, sobre las demás lenguas de la península, tres legitimidades. La legitimidad histórica y prehistórica, es una lengua más antigua que las demás, excepto el euskera. La legitimidad comunicativa, se trata de una lengua intrínsecamente coinética. Y la legitimidad supranacional, esa coinética se creó por la comunicación entre distintas comunidades lingüísticas. ¿Cuál es la hipótesis del autor? La hipótesis del autor es la siguiente, no viene aquí, pero la digo yo. Según el autor, los euskaldunes en la Edad Media crearon una lengua romance simplificada, que él llama romance protector, para poderse entender con sus vecinos, con las comunidades de habla romance. Ellos inventaron una lengua simplificada, que él lo llama lengua coinética, aunque luego se tiene que decir y tiene que decir que es más bien hubiera sido como un criollo. Tampoco, ninguna de las dos tiene ninguna justificación lingüística. No hay ningún análisis sociolingüístico que pueda demostrar ninguna de las dos cosas, ni que sea criolla ni que sea coinética. Bueno, pues ellos inventaron una manera de hablar simplificada, romance, y resulta que esa manera que usaban los euskaldunes de hablar romance resultó ser la manera ideal para la comprensión entre todos los hablantes de todas las variedades romances. Es decir, que no fueron los propios hablantes de las variedades romances los que inventaron esa coinesis, sino fueron los euskaldunes los que inventaron una lengua simplificada. Entonces, según este autor, solo los castellanos, y a eso le llama español, o sea, al romance protector creado por los euskaldunes para comunicarse con quienes hablaban variedades romances, a eso lo llama López García español. Los castellanos se dieron cuenta de la utilidad indudable y de la utilidad de esa supuesta lengua protectora romance inventada por los euskaldunes. Pero fueron ellos los únicos que se dieron cuenta de esto, porque ni los catalanes, ni los gallegos, ni los aragoneses se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta de que el futuro estaba ahí, en esa lengua. Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente. Copiaron o adoptaron el romance protector euskaldun, y al hacerlo lo adoptaron como su lengua propia, renunciaron al castellano y adoptaron esa lengua, y al hacerlo llevaron detrás una serie de rasgos euskéricos al castellano. Y entonces, como fueron los únicos que, hicieron esto, concedieron al castellano un estatus de lengua privilegiada desde este punto de vista lingüístico. ¿Por qué? Porque ya era coinética. Porque como, según él, los euskaldunes consiguieron hacer un romance protector coinético en el sentido de que era fácilmente entendible por todas las variedades romances, ellos lograron fijar. Él dice que ellos fijaron unas normas fonéticas que resultaron ser las más adaptables y las más fáciles de entender por todos los demás. Este razonamiento yo lo analizo detalladamente en mi libro este de los dominios del español con criterios sociolingüísticos, y es que no se sostiene por ningún sitio, absolutamente por ningún sitio. Y entonces, bueno, él por supuesto también, y no lo voy a hacer aquí porque sería perder tiempo, creo yo, él enumera 14 rasgos de la gramática del castellano que vienen directamente del euskera, según él. Estos 14 rasgos que él describe en este libro y en un artículo que se publicó en los años 70, ¿no?, a los finales de los 70, en un homenaje a Manuel Alvar, enumera estos 14 características. Esto lo digo porque a lo mejor alguien le puede decir, pues mira, no, es que se demuestra esto, se demuestra mediante estas 14 características lingüísticas. Pero dos autores, uno especialista en vasco y otro especialista, Trask y Wright, uno especialista en vasco y otro especialista en lenguas romances, en romance medieval, Wright, escribieron un artículo donde desmontaban uno a uno los 14, diciendo que es que no tenían ninguna fundamentación lingüística. Y eso se hizo a finales de los años 70 del siglo pasado. Bien.
Y no voy a mencionar esto porque es que no merece la pena ponernos a mencionar esto, porque además ya está hecho, así que yo quería hablar de ideología más que de lingüística, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que esta cita tiene sentido con lo que he dicho yo antes. Los castellanos se dieron cuenta del gran lo que habían descubierto los euskaldunes, de ese romance protector, pero los catalanes no se dieron cuenta. Fíjese lo que dice. Si Cataluña no hubiera mirado durante tanto tiempo hacia la otra vertiente de los Pirineos, tal vez se habría llegado una coiné protectora, lo llama coiné protectora, similar a la de La Rioja. Tiene que representarse una facilitación del romance. Los euskaldunes inventaron una facilitación del romance. Esto es lo que, en este caso, del catalán. A los hablantes vascónicos, primero, y a lo de las nuevas villas pobladas conforme avanzaba la reconquista después. Luego también dice que los gallegos tampoco fueron capaces, ni los aragoneses, ni nada más que los castellanos. Y todo esto se desarrolla, la ideología de todo esto, no la parte lingüística, sino la parte ideológica de todo esto se desarrolla en un libro que apareció en el año 1985, se llama El rumor de los desarraigados, conflicto de lenguas. Y aquí viene justamente, aquí viene su teoría. Resumamos. El español, recuerden que para este autor el español es el romance protector inventado por los euskaldunes para poderse entender con las personas que hablaban variedades romances de su entorno. El español no fue un simple dialecto de transición, algo imposible entre el euskera y el latín, como es obvio, sino que nació con voluntad de constituirse en lengua mixta, que aquí habla ya de lengua mixta, aquí se maneja por un lado coiné, por otro lado de lengua mixta, se tocan todas las teclas, si me dicen que no es coiné, pues diré que es lengua mixta, y si me dicen que no es lengua mixta, entonces diré que es un carácter coinético, es decir, esto es jugar a muchas teclas, hombre, hay que ser, claro, si juegas a muchas teclas, algunas sonarán, ¿no? Pero es que no, es que disuenan, el problema es que todas estas teclas disuenan, sino que nació con voluntad de constituirse en lengua mixta, que podrían adoptar también que no hablaban ni vasco, ni la variedad romance en Alto Ebro, propiamente surge como un creol. Aquí utiliza el término criollo, que es un término muy especializado que obedece a un tipo de lengua que se da en unas circunstancias muy específicas que no son precisamente las que se pueden detectar en esta época. Pero bueno, propiamente surge como un creol, como una lengua simplificada que retiene la forma interior gramatical de un idioma, el euskera. La forma interior gramatical del euskera está preservada ahí, y el apresto léxico y morfológico de otro, el latín. Aquí tenemos los dos elementos. Pero por esto mismo, su carácter coinético fue el fermento de una expansión inexplicable. Fíjense, este carácter coinético es lo que explica la expansión del español. La expansión del español en la península ibérica y en América no se explica por imposición ni se explica por conquista. No, se explica, o sea, la auténtica explicación es que es coinético, si es que yo nací coinético. Coinético significa común, es la palabra griega. Ya hemos dicho antes que cuando una persona quiere hacer pasar lo que dice como más científico, en vez de decir común, pues se dice coinético, porque coinético significa común, concretamente, evidentemente, pero es el término griego. Ya les he dicho que cuidado con los términos griegos, que son traicioneros, se utilizan para engañar a la gente, para decir, oye usted, que esto es coinético. Entonces dice, fue el fermento de una expansión inexplicable cimentada en una ideología implícita que a menudo se ha querido ignorar, y sobre todo dolorosamente por parte de sus propios hablantes nativos. Este es el mito, es decir, ¿por qué se habla el español en América? Pues porque América eran colonias españolas y se impuso el español. Es que esa es la razón más evidente, pero no porque el español fuera la lengua ideal para que los americanos entendiesen entre sí, que era mejor que las otras que había allí y que sigue habiendo, ¿no? Dice, para que vean ustedes el desarrollo ideológico, solo la comprensión del carácter mediador. El romance protector de los euskaldunes tiene un carácter mediador del español, se está refiriendo al español, es decir, no se está refiriendo a la lengua española tal como entendemos, sino al romance protector de los euskaldunes. Un puente de urgencia, fíjense ustedes, esta es un puente de urgencia tendido entre el euskera y el latín, entre el euskera y el latín, un puente de urgencia, Y puede explicar la temprana fijeza de la coiné central. Esto de la fijeza es muy curioso, ¿no? Porque se dice, no, es que el castellano, esto lo decía también, algo decía también Benedict Pidal, es que el castellano se diferencia del aragonés, y es que mientras que el aragonés, el navarro, el aragonés, dudan, una vez lo dicen de una manera, otra vez. No, los castellanos desde el principio sabían lo que querían, ¿no?
sabían que había que decirlo así y no dudaban, ¿no? Este tipo de cosas que son absurdas, ¿no? Pero que se utilizan y se reutilizan, y lo he visto en otros libros y tal, los hablantes no dudan. Los hablantes no dudan. ¿Cómo van a dudar? Hombre, dudan si quieren hablar un dialecto que no es el suyo o una lengua que no es la suya, pero cuando hablan la suya los hablantes no dudan. Hombre, dudan si hay alguien que le está diciendo, oye, que estás hablando mal. Entonces sí, si hay alguien detrás o delante o encima o debajo que le dice, que oye, que estás hablando mal, entonces a lo mejor sí, pero hablando normalmente no duda. Y consiguiente, el hecho de que el Ebro primero, el Duero después y Valencia y Galicia parcialmente a partir del siglo XV lo adoptasen como lengua de intercambio y como forma de expresión literaria. El español se ha, digamos, extendido porque es la lengua de intercambio ideal, la lengua coinética. Es decir, que tiene unas características que además son genealógicamente, se pueden trazar a una lengua prerromana, en este caso al euskera, con lo que tiene una capacitación genealógica. Y luego, fíjense ustedes, esto es una obra de arte, página 54. El español nació como lengua de los otros, la lengua de los desheredados, que no conocían otra nación que la que ellos mismos y su trabajo pudiesen edificar sin distinciones de raza, sexo, clase social o lugar de nacimiento. Evidentemente, si yo digo que la lengua que yo hablo es una lengua que está por encima de razas, de sexos, de clase social, de lugar de nacimiento, pues evidentemente no hay duda, hay que aprender español, porque es la única lengua que está por encima de todas estas cosas, ¿no? Dice, he aquí el mensaje que se quiere transmitir con estas líneas. Y luego dice, la continuación dice, que la koiné, palabra griega, volvemos otra vez al griego, que la koiné, tal vez, fíjense ustedes lo que dice, o sea, es que esto, si no es ideología, que venga Dios y lo vea. Que la koiné, tal vez la única lengua natural de extensión mundial, la única lengua natural de extensión mundial, ajena a planteamientos de dominancia entre los hombres y llamada a encarnar las ideas emancipadoras e igualitarias que caracterizan a la nueva sociedad, haya llegado a ser en España el símbolo de dicha dominancia, constituye una pirueta trágica. Claro, para él es incomprensible que alguien se pueda quejar de que el español sea hegemónico, no sea solo en España, sino también en América y en muchos en los países de América, ¿no? Una pirueta trágica que urge poner en claro cuanto antes. Está claro, ¿no? Bueno, esto más o menos es igual. Y luego, fíjense ustedes, otra cosa que dice. Es que no tiene desperdicio este libro. Yo es que este libro lo leí en último lugar. Antes leí otro, porque no lo había leído. Cuando salió no me interesaba el tema, no lo había leído. Y cuando lo leí me di cuenta de que es una auténtica joya. Dice, la sospecha que gravita insensiblemente en el ánimo de muchos ciudadanos españoles, que no tienen la koiné, los pobres, están desprovistos de la koiné, como lengua materna, o sea, estar desprovisto de la koiné como lengua materna, pues es un drama, es algo terrible, ¿no? Que están desprovistos de la koiné como lengua materna es otra. Más bien, que se tomen las medidas que se tomen, en el fondo resultarán inútiles, porque el peso demográfico de los hablantes nativos de koiné tiende a constituirla en sistema lingüístico dominante. O sea, es que un sistema lingüístico dominante porque es que tiene tendencia, o sea, hay tendencia, ¿no? Fíjense ustedes, el español se expande, el euskera se impone. El español se expande, el catalán se impone. Yo nunca he oído decir que el catalán se expande. Cuando no lo he oído decir porque es que no es así, por desgracia, o que el euskera se expande, ¿no? Se dice siempre se impone, mientras que el castellano, yo nunca he oído decir que el castellano se impone, nunca, pero el castellano se expande, porque, bueno, pues sus propiedades intrínsecas hace que... Por cierto, otra de las cosas que, bueno, que ya que estamos aquí lo digo, es que tiene que ver con el euskera también, y es que Menéndez Pidal afirmaba que una de las fortalezas del español, fortaleza lingüística, porque eso es, sin duda es lingüística, es fortaleza lingüística del español, eso lo dice Menéndez Pidal y luego lo han repetido académicos, lo siguen repitiendo, son las cinco vocales. A, E, I, O, U. Tener cinco vocales es algo realmente, es una ventaja de, que no, de la que no disponen otras lenguas romances, como el catalán o gallego, o aragonés, o otras lenguas romances, o portugués. Entonces, esa es una de las grandes fortalezas del español. Pero claro, yo digo, vamos a ver, esto, este razonamiento es absurdo, porque yo conozco lenguas que tienen cinco vocales y no les ha pasado lo que el español, empezando por el propio euskera y siguiendo por el georgiano. El georgiano tiene también cinco vocales y el euskera tiene cinco vocales. ¿Y eso ha servido para que el euskera se expanda por medio mundo? Pues no. Más aún, el castellano, como todas las lenguas romances, se caracteriza por una irregularidad verbal masiva.
O sea, no me refiero a Hacienda, me refiero masiva, una irregularidad verbal masiva. Tanto es así que en la última gramática de la Real Academia Española, de 2009, pues he tenido la paciencia de contar la lista de verbos irregulares que la Academia da en su gramática. Y salen más de 1.100, yo lo redondeo por abajo, ¿eh? A mí son más de 1.100, pero no llega a 1.200, 1.100. Y además no solo esto, sino que nos dan tablas de modelos de conjugación, y nos da 69 modelos de conjugación, ¿eh? En esa gramática vienen 69 modelos de conjugación, 66 de los cuales son irregulares, solo hay 3 que no son irregulares. O sea, que es una lengua que tiene 60. Esto le pasa también al catalán y a otras lenguas romances. Es típico de las lenguas romances. El castellano, si el castellano hubiera sido simplificado, pues habrían los euskaldunes habrían simplificado tamaña cantidad de verbos irregulares. Entonces, tenemos una lengua que tiene 1.100 verbos irregulares con 66 modelos de conjugación con 2 o más irregularidades en cada uno de esos modelos. Bien. Pero eso no se dice nunca. Se dice lo de las 5 vocales. Entonces, ¿qué pesa más, las 5 vocales o los 1.100 verbos irregulares? De los 1.100 verbos irregulares nadie dice nada, en estos propagandistas de la fortaleza del español, etc. Bueno. Conclusión. La historia del castellano es sometida por la ideología español-lingüística a una serie de manipulaciones ideológicas para justificar históricamente el predominio del español como lengua necesaria de comunicación para preservar la unidad nacional. Fíjense ustedes, cada vez que avanza una lengua como el euskera, el catalán o el gallego, enseguida se dice que puede haber un retroceso importante en la cohesión, puede haber un retroceso importante en la comunicación, en la formación. Es una queja continua. En cuanto hay un pequeño avance, que normalmente suelen ser pequeños, de las lenguas no castellanas, automáticamente empieza a haber quejas de que, bueno, pues la comunicación va a degenerarse, va a haber problemas, etcétera, etcétera, etcétera. El carácter coinético y supraétnico de la lengua que la hacen ideal para establecer y mantener relaciones. Quienes defienden la lengua española no son nacionalistas. Lo que están defendiendo es la lengua en la que todo el mundo se puede entender. O sea, no lo hacen por defender una nación ni una lengua de una nación, lo hacen porque como es la lengua que todo el mundo entiende, que es otro de los mitos del nacionalismo lingüístico español, pues evidentemente el mito consiste en decir que el castellano se puede entender, pero que el catalán no. O sea, el castellano se puede entender. Algo tiene el castellano que lo pueden entender los catalanes y los gallegos, y los aragoneses, y los asturianos. Pero el asturiano, el catalán y el gallego tienen algo que hace imposible que los españoles lo puedan entender. Es que lo dicen así, es que el castellano es la única lengua que todos pueden entender. Es que eso lo dicen. No es verdad, pero bueno, lo dicen. Y la gente se lo cree. Entonces, claro, dice, si ahora resulta que están educando en catalán o en euskera y hay déficits en castellano, y a veces me dicen a mí, ¿y qué culpa tienen los niños que les enseñan en euskera y en catalán? ¿Qué culpa tienen ellos? Porque, claro, dice, es que les están deprivando del dominio de la única lengua que se entiende, que es el castellano. A mí se me lo dice, y que los chiquitos, ¿qué culpa tienen? Que es porque se enseña en catalán, hombre, por favor, que luego al final no, van a tener menos competencia en la lengua que vale realmente, que es el castellano. Y luego, el carácter intrínsecamente lingüístico de la idoneidad español como lengua internacional. Para salvarse de todo tipo de críticas y de todo tipo de... Entonces se dice, no, cuidado, es que estas críticas al castellano están basadas en la estructura de la lengua. No están basadas en que si a mí me parece o que a ti te parece, no, es en la estructura. Y de esa manera está blindado desde el punto de vista ideológico. Parece que es algo objetivo, algo que inatacable desde el punto de vista ideológico. Bueno, eskerrik asko arretagatik. Bueno. Eskerrik asko. Moreno Cabrera Jaunari. Hemos aprendido, nos hemos divertido y sin IVA. A ver, tengo algunas preguntas, imagino que vendrá alguna más. Una también que imagino que será bastante clásica. ¿Hay que utilizar el término español o castellano? Y luego tiene una segunda parte que no tiene que ver con eso, que dice, ¿llegará el andaluz a ser una lengua o un dialecto? Vamos a ver, hay que utilizar, yo
Vamos, no creo que yo ni nadie tenga que decir lo que hay que utilizar. Si en una comunidad se utiliza castellano y no español, pues debe utilizarse lo que se utilice en esa comunidad, lo que sea habitual en esa comunidad. Yo cuando voy a Cataluña utilizo castellano porque es… y además es que el problema del español es el siguiente, o sea, del término me refiero. Y es que la idea es que el castellano no existe, sino que se convirtió en español. Es decir, existió un proceso de desetnización de la lengua. La lengua ya no es de una nación, ya se convirtió en algo supraétnico. Entonces, se utiliza el término de español para esto. Si utilizamos castellano, estamos diciendo que es una lengua de una nación. Desde este punto de vista, a mí me parece que usar castellano está bien. Ahora ya digo que no soy yo quien tiene que decir qué es lo que se debe usar. Cada comunidad en donde exista el castellano o el español decidirá si, por ejemplo, en Bolivia se dice español y no castellano, pues habrá que decir español en Bolivia, pero a lo mejor en México no es así, no lo sé. Cada comunidad tiene derecho a decidir cómo llama las lenguas que se usan en esa comunidad. No tiene que venir alguien a decir qué es lo que hay que decir. Pero claro, llámese el rollo. El rollo es decir, como esto es una cuestión científica, el científico tiene que decir qué es una lengua y qué es un dialecto. Y ahí vamos al otro, a la segunda pregunta. Claro, dice, claro, es que se supone que el científico dirá, esto es una lengua y esto es un dialecto. Entonces, por favor, y de ahí la pregunta que me hacen siempre, que no es la que me han hecho ahora, pero que lo del valenciano, que es el valenciano, es una lengua y un dialecto. Bien, pues hay que decir claramente, la distinción lengua-dialecto no es lingüística. Por tanto, los lingüistas no tenemos nada que decir. Hombre, pues, cuando digo nada que decir, quiero decir que si alguna vez se habla sobre algún rasgo lingüístico, pues el lingüista puede intervenir. Pero el concepto de lengua directa es un concepto político, es un concepto ideológico, es un concepto de construcción y que tiene que ver de construcción étnica y que tiene que ver también con la autoconciencia lingüística. Tiene que ver con un montón de cosas de la sociedad que no son estrictamente lingüísticas. Todos sabemos, por ejemplo, que serbio y croata durante muchísimo tiempo se han considerado variedades y, de hecho, un serbio entiende a un croata y un croata entiende a un serbio, no tiene ningún problema, se van a entender perfectamente. Ahora bien, políticamente, ahora mismo no se puede hablar de serbio croata, porque si le hablas de serbio croata a un croata o a un serbio, lo más probable es que no te hablen más. Porque, entonces, claro, esto es que tengo que decir, no es que yo soy lingüista, el lingüista le digo que son la misma lengua. Bueno, es que es meterse un poco. Entonces, el andaluz, ¿no? No existe el andaluz. Bien, sí existe el andaluz. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es la lengua? Yo le voy a dar una definición de lo que es una lengua, a la que he llegado después de estar durante años explicando, pues eso, que la lengua es un sistema de signos lingüísticos, todas estas cosas que se dicen en la universidad, que es un sistema lingüístico que se compone de sistema fonológico, morfológico, sintáctico, semántico. Yo siempre he dado esta definición de lengua. Bueno, pues yo llevo más de 30 y pico años enseñando lingüística y he encontrado la definición válida de lengua. La he encontrado. Y la voy a dar ahora. Y me van a decir, bueno, pues para ese viaje no se necesitaban las alforjas. Pues en efecto, así es. Yo defino la lengua como lo que habla la gente. Pregunta otro asistente. En otros nacionalismos lingüísticos, como el francés o el italiano, se pueden encontrar características parecidas al españolismo. ¿No sea simplemente un intento de justificar la sustitución lingüística de las lenguas minorizadas? Claro. Es que toda la ideología esta tiene que ver con la creación de los estados nacionales europeos, la elección de una lengua oficial de cada estado, la imposición de esa, la creación de un estándar, la imposición de esa lengua en todos los sistemas educativos, de comunicación oficiales, etcétera. Entonces, lo del españolismo lingüístico no es una excepción. Existe un anglicismo lingüístico, existe un ideología de las… Todas las lenguas imperiales tienen su ideología, incluso el chino. El chino hay una ideología imperialista dentro del chino, por ejemplo, del ruso también, del indonesio. Es decir, que
Siempre que hay un imperio, siempre que hay un poder centralizado que abarca muy diversas comunidades y que las unifica políticamente, se producen este tipo de justificaciones de ese imperio. Porque, claro, el imperio va a decir, no, es que esto es así porque tiene que ser así. Y, por tanto, toda esta elaboración ideológica es consustancial a las lenguas imperialistas. Bueno, las lenguas en sí mismas no son nada, porque las lenguas no existen. Lo que existen es que eso es otra, es que las lenguas no existen. Es que eso va a empezar. Las lenguas son etiquetas que le ponemos nosotros a conjuntos de comportamientos lingüísticos de comunidades. O sea, habría que hablar de conjuntos de comportamientos lingüísticos de comunidades. Si alguien se piensa que la lengua es esto que está escrito en la gramática, que eso es la lengua, esta es la gramática de la lengua, está totalmente equivocado. La lengua es un conjunto complejo de comportamientos de personas. Comportamientos, en este caso, cognitivo-lingüísticos. No es un objeto. Alguien dice, no, yo es que uso la lengua para. No, es que la lengua no es un objeto. No es un objeto. Yo uso un bolígrafo para escribir. La lengua no es esto. Esto no es la lengua. Yo hago una pequeña comparación y es, la lengua es una bicicleta que solo aparece cuando se pone uno a pedalear. Cuando uno deja de pedalear, desaparece. La bicicleta no está. Solamente aparece cuando pedaleas. Por tanto, no es un objeto en el que tú te montas, que tú dejas de hablar y ya sigue ahí. No. Tenemos esa impresión por la lengua escrita. Claro, la lengua escrita, cuando se deja de hablar y está escrito, es algo que se toca, es algo que está ahí, que permanece ahí. Pero quien crea que habla la lengua escrita está muy equivocado. La lengua escrita, por definición, no se puede hablar. Por definición, no se puede hablar la lengua escrita. Se puede leer, eso sí, en voz alta, pero no se puede hablar. ¿Qué opina de, entiendo que es el título de un libro, la lengua más antigua de Europa, lenguas vascas y finohúngaras, del lingüista finés Karel Kiff, puede ser? Pues no conozco el libro. Entonces, bueno, la idea de que el, vamos, la famosa idea, ¿podemos demostrar que el euskera está emparentado con alguna familia lingüística? Esta es una cosa, bueno, pues ha habido intentos de todo tipo, ¿no? Y creo que hay un lingüista que dijo que no había prácticamente ya ninguna familia lingüística que no, de la que no se hubiera demostrado que estaba relacionada con el vasco. De modo que... Entonces, es una labor que puede ser entretenida para pasar el rato, pero bueno, puede ser apasionante a veces, pero no. No sé, vamos, que yo el libro este concretamente no lo conozco. La relación entre el grupo eurofinés y el euskera, hay un autor que se llama Morvan, que tiene también un libro sobre relación de las lenguas eurofinesas con el euskera, ¿no? Pero hay una afirmación entrecomillada, me imagino que será para el castellano es el latín mal hablado por un vasco. Sí. Sí, esa es una de las. Sí, es una de las. Sí, eso lo decía Alarcos. Alarcos decía que el castellano es el latín mal hablado por un vasco. Eso de mal hablado, bueno, pues es un juicio de valor que no tiene ningún fundamento lingüístico. Las cosas no están mal habladas o no, están habladas o no están habladas, pero la gente no habla mal. Entre el nacionalismo lingüístico español y el inglés mundi. ¿Tiene futuro el euskera? Tiene futuro el euskera. Es que, claro, vamos a ver, el euskera tendrá futuro siempre y cuando se utilice. A la inversa, ¿el freno del Spanglish lo constituyen el euskera y el catalán? El freno del Spanglish, entre el mix español-inglés, ¿lo constituyen el euskera y el catalán? No entiendo bien la pregunta. Interpreto si el euskera y el catalán son un freno para el español, para el inglés o para el mix español-inglés. La mezcla de español e inglés no se da aquí. Entiendo. En la península ibérica, no hay, si hablamos de Puerto Rico, hablamos de Nueva York, sí, allí hay mezcla de español e inglés, pero que yo sepa, aquí yo no lo he oído, de luego. Mezcla de español e inglés, hombre, a no ser que se haga en plan
de pose, ¿no? Uno que usa palabras en inglés, pero bueno. Entonces, un freno, pues, es que ahora, en cuanto al inglés, eso sí, en este momento estamos en una situación, desde el punto de vista lingüístico, terrible. Y es que no solo sufrimos el imperialismo lingüístico español, sino también el imperialismo lingüístico inglés. De manera que se está actuando ahora mismo, por ejemplo, en Navarra y en Baleares, como si el inglés fuera una lengua del país. Se está actuando de esa manera, cuando es una lengua extranjera. El inglés no se puede poner al lado del catalán o del euskera. El inglés hay que ponerlo al lado del francés, es decir, como lengua extranjera. No se le puede dar preeminencia y situarlo al mismo nivel que el euskera o que el catalán y que el castellano. Sencillamente porque es una lengua extranjera. Es una lengua extranjera. Y hay que estudiar lenguas extranjeras, lo cual no significa que hay que estudiar inglés. Es que no es lo mismo. Y, por desgracia, ahora mismo, por el imperialismo lingüístico, que, por cierto, es un imperialismo que nos imponemos nosotros a nosotros mismos, por cierto, hoy en día no saber inglés se considera o está muy mal visto. Hay personas cultísimas que saben francés, alemán, italiano, portugués y no saben inglés. Y estas personas se sienten ninguneadas y se sienten despreciadas porque no conocen el dichoso inglés. Por supuesto, hay que estudiar inglés, por supuesto hay que estudiar inglés, pero al inglés hay que darle tratamiento de lengua extranjera, no de lengua, porque el inglés ni se ha usado en estos lares, ni se va a usar, ni se va a usar. No hay ningún indicio. Y por eso yo digo en mis intervenciones, que en la radio y tal, digo que el euskera es mucho más útil que el inglés en el País Vasco y también en Navarra. Es más útil, incluso en Navarra, que el inglés. Es mucho más útil. Sin embargo, todo el mundo está convencido, tanto, no sé si todo el mundo, pero mucha gente está convencida, tanto en el País Vasco como en Navarra, de que el inglés es más útil que el euskera. Está totalmente convencida. Cuando, si yo intento desenvolverme en inglés, aquí, bueno, en Bilbao, no sé, en Euskal Herria, intento yo hablar en inglés, ¿me voy a manejar? Me parece que no. Me parece que no, pero si hablo en euskera, sí, me voy a manejar. Por tanto, es evidente que el euskera es mucho más útil que el inglés, incluso, afortunadamente, para encontrar trabajo. Incluso afortunadamente, eso también lo he dicho en alguna, afortunadamente. Y cuando he dicho eso, una entrevistadora me puso una cara que parecía que estaba diciendo una barbaridad. Y no es ninguna barbaridad, ¿no? Creo yo, vamos. La última pregunta. ¿El imperialismo lingüístico español tiene color político? ¿O Pepe PSOE tanto monta tanto? Político. Bueno, lo que sí es cierto es lo siguiente. En este país, por desgracia, está totalmente asentada la idea de que hay partidos nacionalistas y partidos no nacionalistas. Y resulta que los partidos llamados no nacionalistas son nacionalistas. Lo que pasa es que todo el mundo está convencido de que no lo son. UPyD o Ciudadanos defienden la unidad de España, defienden la Constitución, defienden el Estado monolingüe y centralizado y defienden el español. Porque lo que defiende Ciudadanos, UPyD, el PP... No sé si el PSOE, yo en eso ya no me puedo meter porque no lo conozco bien, entonces supongo que dentro del PSOE habrá muchas sensibilidades y no quiero herirlas. Es que eso, yo me considero de izquierdas, por eso ya. Con el PP ya me da igual, pero entonces tengo un poquito más de cuidado. Entonces, eso de que, claro, es que dice, claro, son Partido Nacionalista Vasco, claro, es un partido nacionalista, sin embargo, el PP no pone nada en nacionalista, pero es que el PP es un partido nacionalista español. Debería llamarse Partido Nacionalista Español. No, no. Se llama Partido Popular, no es popular. De hecho, me acuerdo que cuando Alianza Popular, cuando existía Alianza Popular, cuando yo era más joven, existía Alianza Popular, en Alemania había un partido trotskista que se llamaba Alianza Popular. Claro, lógicamente, porque están prostituyendo el término de popular. Porque si algo tiene el Partido Popular, el que no tiene es precisamente el ser popular. Y además ahora es impopular, pero, pero de lo de popular, porque popular es referido al pueblo. Y el PP no defiende los intereses, por lo menos desde mi punto de vista, no defiende los intereses del pueblo. Entonces, lo que yo digo es que esta división entre... que además que está totalmente asumida. Ahora van a intervenir los partidos nacionalistas. Y ahora van a intervenir el partido... Entonces, PP no es nacionalista, pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir eso? Un partido que le parece muy bien que no se pueda hablar en euskera en el Congreso, porque, claro, el español es la única lengua que se puede hablar. Eso no, imaginaos que se dijera en el País Vasco, no, en el Parlamento Vasco solo se puede usar euskera.
nada más. Prohibido usar otra cosa. Bueno, eso está pasando en el Congreso de los Diputados. Está pasando. ¿Y quien apoya eso no es nacionalista español? Luego, la división entre partido nacionalista y no nacionalista, para mí, es una imposición de los nacionalistas auténticos, que son los que se conciben como no nacionalistas. Una última, que el mismo que la ha redactado dice que no es pregunta, pero bueno, de eso alguna rebatir alguna expresión suya. Creo que una expresión como la de que las lenguas, entre comillas, o la lengua no existe, creo que es una exageración falsa o relativamente falsa. Incluso algo que no existe no es nada. Eso es una experiencia real incontestable. Cuando digo que no existe, digo que no son un objeto. Esto es un objeto. Si yo esto lo dejo aquí y me voy, esto sigue existiendo. Si una lengua la dejan de hablar porque matan a todos los que la hablan o porque ha habido un terremoto y han muerto todos los que hablan, la lengua desaparece. Alguien me puede decir, queda escrita, sí, pero es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso son como huellas. Si un animal se extingue, se extingue. Ese sí ha dejado huellas, ha dejado incluso huellas geológicas, ¿no? Los fósiles, ¿no? Pero eso no es el animal. La lengua escrita son huellas. Son huellas de algo vivo. Y la lengua es algo vivo. La lengua es un conjunto de actividades. Es un conjunto de actividades y, por tanto, un conjunto de actividades no es un objeto. No es un objeto. No es como una chaqueta que yo me la quito, yo me la pongo. Yo utilizo el español para hablar, utilizo el euskera para hablar. No utilizas el euskera para hablar. El euskera es un conjunto de actividades, de actividad mental y fisiológica y que existen tanto que existe esa actividad. Hacer de una lengua un objeto normalmente es una manipulación ideológica que, además, por ejemplo, bueno, las lenguas son como seres, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, claro, las lenguas tienen que morir porque son como seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Entonces, es un objeto, ¿no? Es un objeto que, bueno, es finito y tal. Las lenguas no son objetos. Ahora bien, también he de decir que sí que existen las lenguas como objetos ideológicos, es decir, como elementos culturales, como objetos culturales. Igual que existe la democracia como objeto cultural o como idea cultural, pero realmente no existe la democracia, existe el comportamiento democrático, es decir, existen maneras de actuar democráticas. Pero claro, existe esa etiqueta, que parece que la democracia es eso que está escrito democracia. Entonces, claro, si yo digo que soy un partido demócrata, aunque me comporte como un dictador, da igual, como soy un partido demócrata, ahí tengo esa etiqueta, ¿no? Porque es el comportamiento. Entonces, por eso digo que sí que existe la lengua como objeto, pero como objeto cultural, como idea. Como una idea que se puede estudiar como elemento cultural, igual que existe pues la idea de libertad o la idea, diversas ideas, ¿no? que se utilizan. O sea, sí existe como objeto, pero como objeto cultural. Pero eso es otra cosa. Bueno, jaunandreok, gaurkoa hauxe izan da guztia, eta hurrengo baten ikusiko garelakoan, luzatu gure dutzuedaz, bai Sabino Arana Fundazioaren izenean, eskerrik, beruenak eta zintzuenak, eta ausarta egi, izateko arriskuan ez dakit banago, baina bai Euskaltzaindian izenean be, aman komunean onelako gauzak antolatzea gaitik, zagurot, ohoretzu sentitzen garelako. Hemetik aurrera be, da zelan ez beste gai batzuetan be bai, bai euskeraren alde behar egiteko aman komunean aleginean jarraituko dugulakoan gaoz. Eta horretaz, txakolinera pasatu aurretik, esango nonkenik, berreskuratzea nik uste dut beharrezkoa dela, azkenengo jardunaldiaren izenburua, hau da, euskera biziarazteko alegin hori, zeren eta euskera hasi arazo beharrean daukagu, eta hasi arazoko dugu geuk erabiltzen badugu, etxetik hasita. Eta beste alde batetik, eta bueno, txantxeta apur bat erabilita, bebai izango nuke beste abantai batzu bebadeko zela. Geur adibidez, nik Moreno Cabrera jaunari esan dutzen Monedero jauna. Baina euskeraz, ibili banintz, beltzarantz eta
Petrica. Deitu gamintzen da, ez egon la praska da hori hartzeko arrisku. Horregaitik ba, mila esker. Gizonezko batekotan, ez dakit atzabarra altze, eta zehoz errezan gurean edo badago. Sí, pero yo lo que he investigado son las manipulaciones ideológicas que se han hecho sobre San Millán. Si sobre el cartulario de la Alcuesta se hacen también manipulaciones, pues las criticaré, ¿no? Pero yo no sé si se han hecho, no creo. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Claro. Pero es que vamos a ver, los orígenes de una lengua no tienen nada que ver con la escritura, absolutamente nada que ver. No tienen nada que ver. No, no, no. O sea, la escritura es una cosa que es diferente, es otra cuestión. Ya. Y en Burgos, por ejemplo, que mi familia está allí, pues en Moncha se le llama a un choco pequeño. Y por ejemplo, en Burgos, por ejemplo, parece a un niño pequeño, se le dice chiquito. Perfecto. Señor, quería darle la oportunidad de que se manifestara, más allá de que nuestra organización, es decir, suele ser de las preguntas escritas, pero le agradezco sinceramente sus aportaciones y ahora, como decía en euskera, al Chacolín. Chacolín.